¿Te han diagnosticado desgaste o artrosis de rodillas? ¿Te cuesta mucho levantarte de la cama y caminar? ¿Tienes mucho dolor y rigidez cuando das los primeros pasos al salir de la cama? No te preocupes, hoy estoy aquí para ayudarte y enseñarte una rutina de ejercicios de apenas 10 minutos que te ayudará a combatir el dolor y la rigidez de las rodillas por las mañanas. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Ponte en situación. Acabas de despertarte. Siéntate al borde de la cama. Vamos a empezar con un ejercicio de movilidad muy suave. Coge tu rodilla por debajo y lleva la pierna hacia el pecho. Tan lejos como puedas, sin necesidad de notar molestia ni en tu rodilla ni en tu cadera. Y una vez ahí, realiza pequeños rebotes, muy pequeños, para trabajar la movilidad de la articulación y para empezar a lubricar esa rodilla. Vamos a hacerlo durante 45 segundos. Ya llevamos 10. Si con cada rebote notas que la rodilla se encuentra un poquito más flexible, empújala un poco más, flexionando así más tu rodilla y llevándola hacia el pecho. 30. Muy bien, posa lentamente la pierna en el suelo y repite con la pierna contraria. De nuevo 45 segundos, cogiendo la rodilla por debajo, llevando la pierna hacia el pecho. Tanto como puedas, no debe aparecer dolor al hacerlo. Y de nuevo, otros 45 segundos. El dolor en las rodillas aparece generalmente asociado a algún tipo de patología inflamatoria, como la artrosis o una tendinitis del tendón rotuliano. Y te preguntarás, ¿por qué aparece dolor por las mañanas? Es muy sencillo. Al quedarte durante tanto tiempo inmóvil, en las rodillas se acumulan sustancias inflamatorias que, al no moverte, no se drenan al torrente sanguíneo. Por lo que al moverte por la mañana, la rodilla estará llena de líquido y sustancias inflamatorias y se encontrará mucho más rígida. Será mucho más sensible y aparecerá dolor más fácilmente. Por eso, al empezar a moverte, al dar unos pequeños pasos o a realizar ejercicios como estos, lograrás lubricar de nuevo esa articulación y hacer desaparecer ese líquido inflamatorio que se ha acumulado durante toda la noche. Muy bien. 40, 41, 42, 43, 44 y 45. ¡Perfecto! Coge una de tus almohadas, enróllala y colócala entre tus rodillas. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo de activación de los músculos aductores. Es muy simple. Lo único que tienes que hacer es apretar la almohada hacia adentro, forzando con tus aductores durante 5 segundos y después relaja. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y relaja. Vamos a hacer 10 repeticiones, esta es la tercera. 3, 4, 5, relaja. Vamos por la cuarta, 2, 3, 4, 5. La quinta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y por último, décima repetición. Muy bien,
coloca la almohada a un lado, ya que nos serviremos de ella un poco más adelante. Empezando con la rodilla derecha, vamos a despegar la pierna del suelo unos centímetros, no demasiado, mantenemos unos instantes y repetimos con la pierna contraria. Completando 10 repeticiones por pierna, lo que es un total de 20 repeticiones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. De nuevo, no es necesario elevar mucho las piernas. Realmente basta con despegar apenas el pie del suelo. Vuelve a coger la almohada y colócala en el suelo. Apoya uno de tus pies sobre la almohada. Y en esta ocasión, en lugar de elevar, lo que vamos a hacer es aplastar la almohada durante 5 segundos. Aplastamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Y completamos 10 repeticiones. 3, 4 y 5. Aunque parezca que no muevo la pierna, este ejercicio es muy, muy bueno para trabajar toda la musculatura del cuádriceps de manera isométrica. Isométrica es toda contracción muscular donde no exista movimiento. Son muy útiles para trabajar en situaciones donde la articulación se encuentra sensible. Vamos con la sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Séptima, 1, 2, 3, 4, 5. 8, 3, 4, 5. Quedan 2. Última repetición. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, seguramente ya notes diferencias en la rodilla derecha. Seguramente la encuentres menos sensible, más despertada, menos dolorosa, menos rígida. Y repetimos las mismas repeticiones con la pierna izquierda. Apretamos fuertemente contra la almohada como si quisiéramos aplastarla y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y relaja. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 4. Muy bien. Esta es la quinta repetición. Seis. Siete. Ocho. Nos quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Reposo y última repetición. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, coge la almohada y déjala en su sitio. Ya no vamos a necesitarla más. A continuación, una pequeña movilización de tobillo, para la cual lo único que tendrás que hacer es apoyar la punta del pie en el suelo y realizar círculos con tu tobillo hacia afuera. 10 veces. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y después hacia adentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, repetimos lo mismo con la pierna contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después otras 10 hacia adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, apoya los pies en el suelo y descansa unos instantes. Vamos con el plato fuerte, el trabajo de las extensiones de rodilla. Para lo cual lo que tenemos que hacer es extender una pierna al máximo y llevar la punta del pie hacia ti. Aguanta unos segundos y relaja. Y a continuación realiza lo mismo con la pierna contraria, hasta completar 20 repeticiones. Este ejercicio es el rey del fortalecimiento de las rodillas y os ayudará a calentarlas y a trabajar esos músculos cuádriceps tan necesarios para la estabilidad de las rodillas. Llevamos 4. Seis, 10 por pierna, 20 en total. Importante, 8, que la punta del pie quede ligeramente hacia afuera, en un ángulo de unos 10 a 15 grados, para focalizar el esfuerzo en el vasto interno. Además, también es de extrema importancia que trabajes con la punta del pie siempre hacia ti. Llevamos 10, ya que de esta manera los músculos que elevan el pie y el cuádriceps trabajan en sinergia para lograr una contracción mucho más eficaz. 12. Importante también que no te inclines hacia detrás cuando haces el ejercicio. Que permanezcas recto, erguido. Y que no compenses inclinándote hacia detrás. 12. 14, 16, 18, 20. Muy bien, un ejercicio de mayor intensidad, ¿verdad? Pues con esto no hemos terminado, nos queda uno que es más intenso. Coloca los pies hacia detrás, que queden cerca del borde de la cama. Desde ahí, con tus manos sobre los muslos, échate hacia adelante y separa tus nalgas ligeramente de la cama. Mantén unos segundos y vuelve a apoyarlas. Pies lo más cerca de la cama. Inclina tu busto hacia adelante, eleva tus nalgas unos centímetros, aguanta y vuelve a apoyarlas. Si ves que es muy muy difícil, puedes colocar los brazos por delante para hacer de contrapeso y que elevar las nalgas sea mucho más fácil. Llevamos 3, vamos a hacer 10 repeticiones. Eleva las nalgas, unos segundos, 4. 5, 6, si es demasiado para ti, puedes pararte en 5 o 6 repeticiones. No es necesario llegar hasta 10. Lo importante es que las rodillas ya se encuentran calientes y que seguramente cuando vuelvas a caminar en unos instantes no te causen prácticamente nada de dolor. Creo que nos quedan 3 repeticiones. 2 repeticiones una repetición muy bien perfecto
Seguro que estas rodillas ya se encuentran muy calientes y están listas para afrontar el nuevo día. ¿Cómo notas las rodillas? Mejor, ¿verdad? Después de un largo periodo de inactividad, por ejemplo, permanecer sentado durante una hora para comer o dormir por las noches, las rodillas acumulan una cierta cantidad de sustancias inflamatorias que irritan unos receptores específicos. Al no movernos, estas sustancias inflamatorias no pueden drenarse, dificultando esos primeros pasos en forma de rigidez y dolor. La solución es muy sencilla: mantenerte activo y mover las rodillas mediante ejercicios como estos antes de comenzar la jornada o antes de levantarte de la silla. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Suscríbete para que puedas verla más a menudo y comparte el vídeo con aquellos que lo necesiten. Si lo que buscas es una atención personalizada y un programa de ejercicios para dar solución a tu lesión, puedes contactarme en mi nueva plataforma fisioterapiatualcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.